Vamos con reportes en Noticias Caracol de lo que pasa en vivo, noticias en desarrollo. Comenzamos en Medellín, mientras el país le rinde tributo a su nuevo ídolo del ciclismo, Nairo Quintana. Otra gloria de este deporte pasa por un difícil momento en su vida. Diana Pérez está con él. ¿Cuál es la historia, Diana? ¿Qué ocurre? Buenos días. Muy buenos días, Mael. Miren, desde 1985, Martín Emilio Cochise comenzó a recibir su pensión después de haber sido ganador en varias ocasiones, ganador mundial y haberle traído tantas glorias a nuestro país. Pues desde ese entonces él comenzó a recibir su pensión hasta el año pasado, cuando Coldeportes le propuso hacer un programa con ellos y además de eso recibir otra pensión diferente, pero debía renunciar a la anterior. Es por eso que a partir del año pasado, desde enero, él no recibe su pensión ni tampoco tiene ganancias por el programa que firmó con Coldeportes. Pues en este momento su situación es difícil, Cochise, y bienvenido a Noticias Caracol. ¿Qué es lo que está pasando con usted? La verdad es que como se hizo una prestación de servicios de contrato, entonces el contrato no se había firmado hasta esta época y la pensión tampoco llegaba porque se congeló. Eso es normal. Lo que pasa es que como uno tiene tantos gastos y todo eso de pagar servicios, pagar predial y todo eso, no hay plata. Está difícil su situación, tengo entendido que viene una hija también de Italia por la cual usted debe velar. ¿Cómo está su situación en este momento? No, está difícil, digámoslo así, porque en realidad pues yo me gasté ya los gastos que tenía, los ahorritos que tenía, pero de todas maneras el deporte ha sido un deporte que ha sido apoyado por Coldeportes, por el Comité Olímpico y el señor presidente, que le está dando mucho, le está invirtiendo plata, porque tenemos equipo en Europa del Team Colombia y tenemos muchos deportistas. En este año yo creo que fue un éxito para Colombia con Mariana Pajón, con Nairon Quintana, con Urán. ¿Y qué pedir entonces al gobierno nacional para que le resuelva su problema? Pues en estos momentos se está pasando por una situación bastante difícil. Sí, no, pedirle que apoye más el deporte y que haya equidad para con todos estos compromisos que verdaderamente necesitamos. Ojalá que se modifique la pensión y que sea un poquito más elocuente, ya que los que obtienen pensión, campeones mundiales, la obtienen es cuando ya cumplan 60 años, ¿ya para qué? Bueno, y finalmente, ¿cuándo le van a comenzar a pagar su pensión? ¿Qué le dijo Coldeportes? Y asimismo, pues, la retribución que debe ganar por el programa que firmó. Sí, no, ya se firmó el contrato, ya tiene que desembolsar el retroactivo que de todo este año. Muchísimas gracias, Cochise. Pues esperamos que se solucione su problema. Continuaremos muy pendientes también de esto, de una persona que le ha dado tantas glorias al deporte colombiano. Información desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol.